Hoy les quiero compartir una de las experiencias más geek que he tenido y es justamente el unboxing del MOBA Globe, específicamente de Marte. Les cuento un poquito que este es un antojo que tenía desde hacía varios años, concretamente desde hacía 2 años cuando vi este trino de Elon Musk, que contaba pues que en su escritorio él tiene uno de estos globos que representan a Marte, una representación bastante realista de Marte, y que además tiene como una característica muy especial, y es que estos globos fabricados por MOBA tienen la particularidad de que se alimentan de la luz ambiente, que alimenta un motor que mueve suavemente, puja suavemente el globo para que gire en su propio eje, de manera pues bastante realista, bastante chévere. Entonces, procedamos al unboxing del MOBA Globe, que es esta cajita. Bueno, vamos a destapar la caja, que viene muy bien protegida, es una cajita bastante fuerte. Lo primero que encontramos es el manual de usuario, que contiene los disclaimers indicando pues qué es lo que no se debe hacer con el globo, qué cosas peligrosas pues o que pueden poner en riesgo el producto, el sitio donde se debe exhibir, como recomendaciones, protegerlo de luz solar directa, recomendaciones, qué pasa si se daña, cómo resolverlo, todo. Esta es la tarjeta de registro, donde pues lo promueven a uno para que se registre con ellos y chévere, bienvenido a la familia, porque sería bacano como tener como la colección completa de los planetas, sería chévere también. Y estos son los soportes de acrílico. Esta es la base, lo vamos a sacar todo esto. Nos encontramos con que está esta, que es la base acrílico, bastante fuerte, robusta, bien protegida, con estos papelitos que vienen bien pegados, que lo protegen de rayones. Y estos son los soportes de acrílico que se insertan en los orificios de la base. Y tienen pues una punta redondeada y la otra plana. Ahora vamos a destapar Marte en sí. Oh, miren esto. Un poquito más pesado de lo que parece para su tamaño. Debe ser pues porque está también lleno de un fluido especial. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Bastante brillante, súper bonito. Miren los detalles, todos los cráteres, las montañas, el polo norte, toda la zona que si hubiera agua en Marte, pues estuvieran sumergidas. Muy, muy chévere. Se nota muy bien pues la coca exterior de acrílico. Como ven, pues uno le puede dar vueltas y no pasa nada. El giróscopo interno del globo lo mantiene siempre derechito. Es bastante fuerte. Tiene pues una costurita donde los dos hemisferios de la coca pues se juntan. Pero pues en el Ecuador uno lo puede tener y no se nota mucho la diferencia. Bastante, bastante bonito, bastante brillante. Pesado al tacto, no pareciera por el tamaño. Está muy bien. Y no hay nada más. Entonces vamos a guardar todo esto acá, caja, y para concentrarnos ahora sí en el ensamblaje de la base. Entonces hay que retirarle este papelito que viene muy bien pegado. Ah, está como complicado, pero bueno, de pronto con mejores uñas. Creo que me va a tocar pedirle ayuda a Caro con esto porque yo no tengo uñas como para abrirlo. No, sí está, se puede romper. Efectivamente, hay que hacerlo con más cuidado. Bueno, después de recibir un poquito de ayuda de Caro, finalmente ella, que sí tiene uñas, logró sacarle este pedacito y aquí sale. Con mucho cuidado, vamos retirando este papel, que fue bastante complicado de retirar. Está muy, muy bien pegado, pero pues cumple su función de proteger efectivamente la base de acrílico, que no tiene ni rayones ni nada, está en muy buenas condiciones. Lo mismo por el otro lado, sin que se rasgue
papel. Muy bien, misión cumplida. Ya vemos que está la base de acrílico, perfectas condiciones. Muy buen trabajo de MOVA. Vamos a insertarle los soportes, uno en cada uno de los orificios. Y listo, ya está listo para soportar el globo. Entonces, lo que tenemos que hacer es ya ponerlo en una superficie estable y sobre él colocamos el globo, que ya empezó a girar. Efectivamente ya está siendo alimentado por energía lumínica, y es lo que básicamente hace que se mueva. Muy bien. Ya después de haberlo instalado, el Marte MOVA Globe de verdad que transmite una sensación de tranquilidad, como que de verlo girando solito en su propio eje, da una sensación como de paz muy 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 agradable. Además que, pues, para cualquiera que sea fanático del espacio o entusiasta de la ciencia ficción, de verdad que es algo muy muy bacano tenerlo alrededor. Es un elemento que no solamente es decorativo, sino que también supone una tecnología muy especial detrás. De manera que, aunque uno entienda un poco la física que está detrás del funcionamiento del aparato, de todas maneras se resulta muy muy chévere verlo girando solito, solamente a punta de luz. O sea, es casi como magia. Entonces es algo que es bastante, bastante chévere de ver. Me gusta como la sensación de estar rodeado por un elemento tan cercano al espacio, similar a lo que he visto en un canal que admiro mucho, que es el de Tim Dodd, de Astronaut Every Day, que en su estudio también tiene varios de estos globos. Son tres planetas diferentes del sistema solar, entre ellos Marte, y se ve muy chévere. Se ve muy chévere cómo ellos van girando solitos, a su propia medida, en el estudio mientras él hace sus videos. Entonces me parece también que es una sensación chévere. Entonces, hasta ahora muy contento con el globo, y espero que también a ustedes les haya gustado lo que vieron.